Muy buenas noches, amigos. Es un honor tener entre nosotros al máximo exponente en la guitarra en nuestra tierra, Armando Morales Varillas. Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Para mí es un honor estar esta noche aquí en este programa Ciclorama Musical y voy a tener el gusto de dedicarles algunos números de este nuevo disco que acabo de grabar y que he traído aquí a la señorita. Y por el cual yo te agradezco mucho. Además de este bellísimo long play, ¿qué otro disco has grabado? Sí, tengo uno que grabé hace unos 6 años, de corte semiclásico. Bueno, es tu recital de cuerdas nicaragüenses, precisamente el nombre de long play. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar? Me gustaría continuar con esa bella canción de Carlos Mejía Godoy, Alforja Campesina, del cual tengo un arreglo. Sí, qué lindo. Uh-huh. ¿Y qué te parece La Mujer de Juan Lezama? También, con mucho gusto. Armando Morales. Thank you.
Te felicito por esa forma tan maravillosa que tenés de ejecutar la guitarra. ¿Y qué tipo de acogida ha tenido la música tuya en otros países? Sí, siempre me han tratado bien en los países donde he viajado. Sobre todo la música nicaragüense ha sido muy bien acogida. Así es que hemos quedado bien representados, con un buen exponente. Y bueno, ¿qué nos podrías decir de tu experiencia como ser humano, además de la que ya conocemos como artista? ¿Qué hay de que tuviste que abandonar tu carrera para dedicarte por completo a la guitarra? Bueno, debe haber habido un motivo ahí bien poderoso, ¿no? ¿Nos podrías decir algo? Bueno, sencillamente la vocación, ¿verdad? Yo estudié agricultura, soy agrónomo. Y la dejé, claro, para dedicarme de lleno a la música. Pues uno trae algo, ¿no? Una vocación, sí. Y yo creo que yo nací para tocar la guitarra toda la vida. Y magnífica elección, porque lo haces muy bien. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a regalar? Bueno, voy a interpretar esa bella canción con un arreglo especial del compositor chinandegano Camilo Zapata, Flor de mi Colina. Flor de mi Colina. Una canción muy linda. ¿Cuál otra? También una canción que acabo de componer, dedicado a mi hija Ariana Esperanza, titulada Florecita de Mayo. Es un vals, un vals de corte sureño.
Amable teleaudiencia, damos muchas gracias por su valiosísima atención a este magnífico recital ofrecido por este gran artista que hoy nos acompaña. Esperamos que estés en otro programa de Ciclorama Musical. Yo agradezco sinceramente la oportunidad que me ha dado aquí el Sistema Sandinista de Televisión. ¿Y cuál es la que nos vas a interpretar para despedirnos? Bueno, se trata de esa bella pieza del folclore nicaragüense titulado Solar de Monimbo. ¿Solar de Monimbo? No, voy a ver si está en mi disco. Ah, pues sí. Thank you.
Muy buenas noches, amables televidentes. Nos da mucho gusto que nos permitan estar con ustedes en sus hogares a través de su programa Ciclorama Musical, que esta noche tiene como invitado especial al gran maestro Armando Morales Varillas, quien a su vez trae una grata sorpresa para ustedes. Buenas noches, amables televidentes. Quiero presentarles hoy, en este concierto que voy a dar, a un alumno que su nombre es Roger Miranda. Este es un muchacho con mucha vocación para el dominio de este instrumento. Y hemos decidido presentarlo hoy en un arreglo a dos guitarras de varios números clásicos y regionales. El primer número es La Romanza del siglo XVIII, de autor anónimo. Siempre hay un arreglo a dos guitarras, la famosa Mora Limpia del inmortal Justo Santo.
Lleva la primera guitarra el compañero aquí, Roger Miranda, y su servidor lleva la segunda guitarra. Les ofrecemos ahora del eminente maestro español, Francisco Tárrega, un arreglo a dos guitarras de Recuerdos de la Alhambra. Thank you.
a todos nuestros televidentes que han seguido de cerca la carrera artística de nuestro gran maestro Armando Morales Barías, suponemos que les interesaría saber cuáles son los planes para el 83 de este gran artista. Bueno, pensamos hacer una gira fuera del país, comenzando por Costa Rica, Panamá y tal vez Colombia, Venezuela. Sí. ¿Hay futuras grabaciones? Sí, ahorita casualmente salieron dos long plays nuevos que están en la discoteca juvenil de Ciudad Jardín. ¿Donde hay temas? Sí, un long play de música nicaragüense, de autores nicaragüenses, y el otro es de temas internacionales. Se llama Temas. Oye, mi Armando, la sorpresa que nos traías, pues sí que era sorpresa, ¿no? Muy avanzado tu alumno. Ahora, ¿nos podrías hablar un poco de él? ¿Cuánto tiene de estar con vos, asimilando ese conocimiento que vos le transmitís? Sí, él tiene 6 meses de estar estudiando conmigo. ¿6 meses? 6 meses, sí. Pero él ya tocaba desde muy niño, pues, o sea, así cositas, sones y esas cosas nicaragüenses, así musiquita, pues, regional, ¿verdad? Sí. De los 7 años dice su papá que ya él rascaba la guitarra. Entonces tiene una gran vocación el muchacho. Claro, él es de Chontales, de Comalapa. Un gran talento unido. Su papá se llama Roger Miranda. Roger Miranda. Mireia Torres, su mamá. Su abuelo se llama Agustín Miranda. También todos ellos son aficionados a la música. El señor, el abuelito de él toca mandolina muy bien. Sí, un gran talento, como te decía, unido a la constancia y al deseo de superación, creo que hacen al artista, ¿no? Sí, a él le gusta mucho, pues, la música seria, esa es una gran cosa, pues, para un chaval de 13 años, pues, que tiene sí, él. Sí, con un gran futuro. Ya lo presentamos en la Alianza Francesa, en el libro Café, la Hierbabuena, en el Mirador Tizcapa, también lo presentamos y gustó mucho, pues. Y ahora en Ciclorama Musical. Claro, yo creo que va a gustar también. También. Armando Morales. Con mucho gusto voy a ofrecer a ustedes, de mi nuevo long play, esa bella página titulada La calle 12.
una famosa samba brasileña titulada El Tico Tico, con mucho gusto para ustedes. Danza española Andalucía del maestro cubano Ernesto Lecuona.
Para cerrar mi concierto, voy a dedicarles con mucho gusto un popurrí de tangos. Amables de la audiencia, queremos agradecer infinitamente su atención e invitarlos para el próximo programa de Ciclorama Musical. Esté pendiente. Buenas noches.